estamos desde Manuel Antonio. Específicamente vinimos a Celinas porque teníamos que probar un menú delicioso y conocer estos espacios tan bonitos que tiene este hotel. Está conmigo Juan José Estrada, que él es el gerente no solamente de acá de Celinas Manuel Antonio, sino también de Miramar, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Primero, mil gracias por estar acá. Les digo, nosotros contentos siempre de contar con todo el apoyo que necesitamos y bueno, más que feliz de tenerlos por acá. Sí. No, nosotros súper encantados de poder venir, conocer y realmente disfrutar de todo esto que vivimos hoy. ¿Querés contarnos, por favor, qué fue esta experiencia que vivimos hoy y lo que van a tener a partir de hoy en adelante disponible en Celinas? Perfecto. Bueno, es súper importante para nosotros también dar como utilizar Celinas como la plataforma, la exposición de lo que queremos dar. Creo en primera instancia que primero tenemos un producto, el ser costarricense ya por sí solo somos privilegiados y de igual manera podemos exponer esto a todos nuestros huéspedes. Entonces, bueno, la cena de hoy es el primero de muchos, espero, que es una cena en la representación de comida autóctona costarricense. Hoy, inclusive, parte de los platos, bueno, como viste, era un enyucado, que al final uno dice, sí, enyucado es súper sencillo, pero realmente sí representa mucho lo que nosotros vivimos y creo que va mucho con el fondo que todos tenemos como costarricenses también. Totalmente, totalmente. Todos los platillos desde la entrada y cada uno de ellos tiene ese sabor tico, pero también esa vanguardia que realmente une y a fin de cuentas es toda una experiencia, ¿cierto? Exacto, yo creo que bueno, nosotros como compañía realmente sí estamos muy enfocados en la experiencia que conlleva el venir a Costa Rica, el disfrutar de todo lo que conlleva el país y además de eso de exponer un poquito esa cultura nuestra que al final es tan rica y tan abundante, de fijo. Así es. Nos recordás, porque bueno, sé que vos sos el gerente de acá, ¿verdad? Y de Miramar, pero nos recordás los otros puntos que tiene Celinas en Costa Rica, por favor. Bueno, de hecho nosotros tenemos 10 locaciones, van de lado a lado. Entonces tenemos en Puerto Viejo, San José, La Fortuna, Monteverde, Jacó, Manuel Antonio, Tamarindo, 12 Santa Teresa y Nosara. Nosara. Estábamos conversando mientras estábamos cenando que cada una de estas locaciones tiene como su esencia y su ambiente, ¿verdad? Y podríamos aquí durar un montón de tiempo para poder contarles cada una de ellas, pero más bien la invitación nuestra es a que visiten, que conozcan, que disfruten y que vivan la experiencia por sí mismos, ¿cierto? Sí, yo creo que bueno, al final yo creo que una de los pilares de la compañía siempre ha sido como el explorar las diversas opciones que ofrecemos dentro de la compañía, dentro de cada ubicación. Monteverde como tal tiene su concepto, Manuel Antonio como tal tiene su concepto y de fin y al cabo es darles a conocer a todos nuestros huéspedes que existen un sinfín de cosas por hacer dentro de la misma propiedad y al final con toda la comunidad que también es parte esencial del desempeño nuestro. Sí, súper bien, José, muchas gracias por la invitación. No, buenísimo, felices de tenerlos por acá. Un placer y estén atentos porque este Celinas va a sufrir remodelaciones chivísimas, esperamos poder contárselas más adelante, así que tienen que visitarlos.